Amigos de Radio Rudo, bienvenidos. Yo soy Angélica Díaz y el día de hoy tenemos a dos invitadas súper especiales. Se hacen llamar las chicas superpoderosas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tenemos a Dalis y la Jarochita. ¿Cómo están? Bienvenidas. Un gusto tenerlas una vez más de este lado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, ya, pues aquí emocionadas y pues ya esperando a que se llegue el día. Dalis, ¿cómo te encuentras? Hoy te veo muy callada. Es que si no lo dejo hablar, por eso primero dejo que hable mi pareja, si no, no voy a dejar hablar. Estoy muy contenta, muy emocionada de ya que se acerca la fecha, de estar ahí festejando los 65 aniversarios de la Arena México, y pues qué más que ansiosa ya que llegue el sábado para entrar con todo. Las Amazonas vuelven a ser parte importante de carteles dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y en esta ocasión, como ya lo mencionamos, el 65 aniversario. Se van a enfrentar a Marcela y Amapola. Pues es una lucha que muchos tal vez les esperaba porque tanto ustedes como pareja, como sus rivales, pues tenían una cierta rivalidad, ciertas rencillas, pero ¿cómo se sienten ustedes de estar juntas? Bueno, para mí es un halago estar haciendo pareja con Dalis. Pues bueno, porque para empezar la admiro mucho como persona, como luchadora, y pues bueno, yo te puedo decir que este sábado van a salir chispas de ese ring, porque estamos, como bien lo acabas de decir, las chicas superpoderosas en esta ocasión, por primera vez, Dalis y la Jarochita haciendo pareja, así que de ahora en adelante, el día que nos vuelvan a poner, así nos van a llamar ahora, las chicas superpoderosas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues contra Marcela y Amapola, muy respetable la trayectoria de las dos señoras, pero pues bueno, aquí arriba del ring se va a perder ese respeto. Sí, como ya lo dijo Jarochita, estamos muy contentas. Pues esta es, así que nosotros estamos preparados para todo este tipo de encuentros. En esta ocasión, pues nos ponen de parejas, pues vamos a hacer equipos, vamos a demostrar por qué somos las chicas poderosas, por qué estamos, por qué nos cuidamos tanto, por qué nos preparamos, por qué estamos en el gusto del público. Y ese día, pues lo siento por Marcela y por Amapola, sí tienen una trayectoria y tienen eso, pero aquí, por lo menos yo, soy la más fuerte y no vengo a jugar, o sea, no vengo a jugar, no vengo a no me importa cuántos años tengan, no me importa cómo las vean, no me importa si la sienten íconos, aquí yo soy una luchadora 100% consejo, y yo creo que aquí vamos a demostrar quién es el ícono del Consejo Mundial de Lucha Libre, y qué más que con Jarochita, que es una luchadora que fuerte, recia, que más o menos con mi estilo, ahí nos vamos a compenetrar, y ese día les vamos a demostrar que no somos de pasarela, que tenemos muchos recursos, que tenemos muchas sorpresas, y ese día las vamos a demostrar. Como ya lo mencionaba, primera vez pareja dentro de la empresa, pero también han participado en Japón juntas. Buscaron la oportunidad de ir por el Campeonato Internacional de Parejas de iRibbon. ¿Qué experiencia les dejó para que ustedes puedan mejorar como dupla para esta ocasión? A tú habla. Nos dejó mucha experiencia, como te digo, estamos en diferentes bandos, pero hay momentos que así pues nos programan, así tenemos que hacerlos. En esta ocasión en Japón tuvimos que hacerlo por México, por nuestra empresa, nos fue muy bien. Bueno, no tuvimos, no ganamos esa vez, pero o sea, ya lo hemos hecho, ya hemos estado internacionalmente alternando, entonces yo creo que eso se va a ver este sábado, ¿no? Entonces yo creo que más que todo, sí es como un misterio, la gente está viendo, porque sí pueden decir muchas cosas, sí nos llevan a lo mejor más años luchando, tienen más experiencia, pero nosotros tenemos en este momento fortaleza, condición, o sea, cosas que a lo mejor, pues sí, desgraciadamente se van debilitando, desgraciadamente todo va pasando, y ahora que sí, lo único que les puede sacar, sí, como dicen, eso es su experiencia con alguna colmillada que tengan sobre de nosotros, pero no se las vamos a poner tan fácil. Así es, bueno, como lo dice Dalis, allá en Japón hicimos una buena mancuerna, todo por poner el nombre de México muy en alto, y sobre todo el Consejo Mundial de Lucha Libre, que llevamos la camisa bien puesta, y pues bueno, hubo tal vez detallitos que ahorita vamos a estar en estos días como platicándolos para poder el sábado llegar con todo y por todo, y pues no vamos a respetar jerarquías, vamos a hacer que respeten ahora a las chicas superpoderosas. Ese va a ser ahora nuestro objetivo el sábado,
que seamos respetadas y que seamos reconocidas, de que ahora el momento de ahorita es de Dalis, de la Jarochita, de las nuevas amazonas que venimos empujando fuerte, y pues bueno, su trayectoria se le respeta, pero ese día vamos a sacarle la experiencia, y pues bueno, espero que sean profesionales también. De igual manera, pues no desconocen los bandos contrarios, perdón. Esto les puede favorecer a ustedes, a pesar de que, como ya lo mencionan, sus rivales tienen más experiencia, pero ustedes lo contrarrestan con la fuerza. Sí, sí, definitivamente. La juventud es la juventud y la fuerza es la fuerza y todo tiene un porqué y todo tiempo tiene un momento en el que tiene que acabar. Llega el momento que llegan los de atrás y te rebasan porque así tiene que ser. O sea, no nos vamos a quedar eternamente después siendo a lo mejor. Pero este momento yo creo que es de Dalis y es de Jarochita. Entonces yo creo que la verdad eso les llevamos mucho, mucho por ventaja a ellas, o sea, y no tenemos miedo, o sea, yo le he ganado muchísimas veces a Marcela, a Amapola, me enfrentó cuando Dalis era pues una novata, ¿no? Cuando mis inicios, cuando yo no tenía como mucha experiencia como la que tengo ahora, entonces ahora es momento pues no de hablar, sino de demostrar muchas cosas, y ese día pues como te decimos, lo vamos a hacer, o sea, lo vamos a aplicar, y yo vengo con toda las ganas de que siempre tengo para luchar, yo no menosprecio rival, no nunca, siempre voy con la mentalidad siempre bien, bien plantada en un ring, y te digo, muy, muy contenta, muy emocionada, yo creo que Jarochita es como que la indicada, a lo mejor se va a dar cuenta que está en un bando equivocado, a lo mejor va a sacar realmente algo que ella cree, ¿no? Yo me gusta como rival técnica, de hecho, pues es la rival con que ahorita me agarro muy bien, o sea, como que me acoplo muy bien, no, ahorita no tengo como otra rival así, más que ella, pero vamos a ver, todo el mundo tiene un lado por ahí oculto, un lado escondido, entonces yo quiero sacárselo, quiero que ella a lo mejor en un futuro, porque no podamos ser, la verdad, realmente esas chicas superpoderosas en el bando rudo. Jarochita, ¿a ti te gustaría hacer dupla ya como ruda? Porque pues vaya, cuando subiste tu foto a redes sociales junto a Dalis, pues la gente explotó y dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Yo las quiero ver juntas, yo quiero a las chicas superpoderosas, ¿y será que les darás el gusto en algún momento? Sí, mucha gente les pareció muy buena idea que Dalis y yo nos uniéramos y fuéramos pareja. Mucha otra no, que porque ya iba a dejar a Lluvia, que no sé. Pero bueno, tiempo al tiempo, como lo puse, tiempo al tiempo. ¿Y por qué no? O sea, todos los cambios son buenos. Y pues qué mejor, ¿no? Si tú quieres ser grande, júntate con las grandes. Entonces, pues para mí sería un honor estar del lado rudo y haciendo pareja con Dalis, porque pues bueno, ella me alimentaría mucho de su experiencia y pues bueno, sacarme ese lado rudo que tal vez tengo yo escondido y que muchos quieren, porque ya vi una cara por aquí que siempre que vengo a las entrevistas siempre anda diciendo que me quiere del lado rudo. Entonces, pues algún día, no digo que no, pero pues algún día puede ser. Y pues bueno, este sábado se va a ver va a haber belleza, físico, y va a haber lucha libre. Entonces, de este lado va a estar completo, de aquel lado pues va a haber experiencia y pues queremos sacarle el colmillo que tienen, así que pues a ver qué pasa y pues tiempo al tiempo, no se desesperen tampoco, o sea, tampoco me presionen, todo lleva su tiempo y ya en algún momento pues, ¿quién dice que les doy la sorpresa y ya estoy en el bando rudo? Y una invitación, sobre todo, que le quieran enviar a la afición para que no se pierdan esta función, el 65 aniversario de la Arena México, el regreso de Atlantis, el festejo con los niños y sobre todo esta alianza que van a hacer las chicas superpoderosas. Sí, que no se lo pierdan, que estén muy al pendiente, que compren su acceso. Yo sé que todos queremos tener ya ese contacto con el público con nosotros, pero ya falta poco, ya falta menos, pero no se pierdan este sábado esa gran función, porque hay muchas sorpresas, es una función donde van a estar muchas estrellas, muchos campeonatos, o sea, el regreso de Atlantis, las Amazonas, en un relevo increíble. Y pues yo creo que no se lo pueden perder, o sea, y es una buena hora donde estamos en familia, donde van a estar sentados, pueden estar viendo las luchas, muy padre. Entonces, nosotros esperamos todo el apoyo de ustedes. Así es, pues bueno, ya lo saben, este sábado a las 5:30 de la tarde, pues véanos por streaming, y pues bueno, ya verán lo que tenemos pensado.
También van a estar los microestrellas, van a estar todas las estrellas de aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, es un cartel diferente porque hay mezclas en todas las luchas. O sea, no es técnicos contra rudos. O sea, aquí está todo revuelto, así que no se lo pueden perder porque llama mucho la atención. Tan solo con el simple hecho de, como lo mencionamos en mis redes sociales, que puse una foto con Dalis y de pareja, empezó a causar sensación, entonces no se lo pueden perder este sábado. Así que ya lo saben, amigos, ya tienen toda la información, quedan pocas horas, y además un agradecimiento especial al Consejo Mundial de Lucha Libre por permitirnos realizar esta entrevista, y sobre todo a Dalis y a Jarochita por su tiempo.